Una posible falla en el andamio que utilizaba Juan Rodolfo López Leiva para trabajar en el sexto piso de un edificio en construcción terminó con un fatal accidente. Ocurrió en la carrera 15 con calle 92 en la vía Bucaramanga-Girón, en un proyecto de vivienda que comenzó a construirse hace poco en el sector, muy cerca de las canchas sintéticas. Eran las 9 de la mañana del día 22 de marzo, cuando dentro de la obra se reportó el trágico hecho. Juan Rodolfo cayó de una altura considerable, por lo que las esperanzas de vida se extinguieron al igual que su existencia. El impacto contra el pavimento le ocasionó la muerte de manera inmediata. El obrero tenía 48 años y al parecer llevaba varios años desempeñándose en este oficio y lo ejercía con responsabilidad, por lo que sus compañeros no entienden qué pudo pasar. Vivía en la cumbre y era oriundo de Valledupar. La SIJÍN llegó al lugar para recolectar las pruebas necesarias. Chicos, porfa, no grabemos.